Buenos días, hoy es segundo día desde Alguazas hasta Mula, son también 26 kilómetros. Bueno, hemos dormido un poco regular, yo he dormido pocas horas, pero estoy más o menos recuperado, yo creo que puede aguantar una etapa más. Y ahora, pues antes de salir, pues una vuelta por el pueblo, está todo cerrado todavía, pero al menos sí que he visitado por fuera la iglesia de San Onofre, que se ve así que tiene unas trazas tardorrenacentistas y ya más bien barroco, es lo que predomina en la fachada exterior y lo que se ve en la cúpula. No sabemos qué hay por dentro, toma de contacto de Alguazas para seguir en el camino. Y ya amanece, son las 7:30 de la mañana, en marcha. Si queréis tener la credencial, hay que solicitarla. Se puede conseguir en las dependencias de la diócesis de Cartagena, que está en Murcia, justo en el Palacio Episcopal, que está al lado de la Catedral de Murcia. O bien, hay una página web, ¿vale? Os la pongo, que a través de ella se puede hacer todo. De hecho, se envía un email con los datos, se hace un ingreso bancario y muy fácil. En nuestro caso, nos contestó Guillermo y fue todo muy rápido. Nos lo envió por correo express y vino todo. Y además, junto con las credenciales, nos aportó mucha información sobre el camino, muchos folletos, información para qué ver, qué visitar y consejos. Está muy bien. Muchas gracias, Guillermo. Este camino tiene su importancia porque supuestamente en Caravaca se conserva restos la cruz donde fue crucificado Jesucristo. Es decir, hay un lignum crucis. Por tanto, lo que se hace es que se venera lo que es esa reliquia, como ocurría antiguamente en la Edad Media. Por tanto, es una ruta de peregrinaje a una de tantas veracruz que hay en el mundo. Pero desde la primera mitad del siglo XIII se sabe que está allí dicha reliquia y tiene desde entonces mucha importancia, hasta la actualidad. Hecho por el cual el Papa Juan Pablo II concedió en una de sus bulas, en el año 1998, se le otorgó el rango jubilar in perpetuum a Caravaca. Cada 7 años se celebra este año jubilar. Solamente Caravaca y Jerusalén tienen el privilegio de que en cualquier año que se haga esta peregrinación se puede conseguir la indulgencia plenaria. No hace falta que sea un año jubilar. Sí, estoy sorprendido de lo indicado que está todo. Y lo estoy disfrutando. Ahora ya es de día, ya empieza a calentar el sol porque también hacía frío. Seguimos. Venga, ánimo. Buen camino. No dispongo de la aplicación Wikiloc porque hay que pagar una mensualidad, es con suscripción, pero sí que te puedes abrir una cuenta gratuita. Me he bajado la ruta en el archivo este KLM y tal, y este se puede abrir con el Google Earth, de tal forma que se puede visualizar la ruta que lo que he hecho. Y sí, va por aquí, va por la pista, va por esta vía verde, es donde tiene que ser, pero bueno. Así que sí que recomiendo que os bajéis el plano de la ruta para, si tenéis alguna duda, lo miráis ahí y es un minuto y ya está. Ahorráis tiempo y seguridad, que es importante. Continúo. Seguido por día, y la verdad es que muy, muy bonito y una experiencia muy,
Bueno, gracias. Pues seguid y buen camino y buen día. Venga. Como ya os conté ayer, toda esta vista es una antigua vía férrea, convertida ahí como vía verde. Se pueden aún ver las antiguas paradas, estaciones y muelles de carga. Estoy justamente ahora en la de Los Rodeos, que está abandonada. Están ruinas. Bueno, que hay aquí decoración de ladrillo y cerámica. Y bueno, son los restos de lo que queda de esa vía de los años 70. O sea, aquí en Los Rodeos se puede seguir la ruta bordeando el río Mula, que es lo que voy a hacer. Y lo de las casas típicas que están junto al río Mula, eso me han dicho aquí en el bar que no existe, que no. Hay unas casas cueva, más hacia el interior, pero que hacia el río no. Y que además que lo que hay por ahí no es así muy bonito de ver, me ha dicho. A partir de aquí el paisaje ya cambia. Ya lo que es la fértil huerta y todos los cultivos de regadío se acaba. Y empieza ya una zona totalmente semiárida, donde la erosión ya ha hecho estragos. En las guías le llaman Badlands, en el inglés malas tierras, pero he preguntado aquí a la gente y la gente ese nombre no le suena de nada, así que es un invento de la biografía. ¡Hace mucho viento! ¡Que pare ya! Ya queda menos, ya queda hasta Caravaca, ya queda poco. Pues hasta ahora me estoy encontrando con muchísimas bicis. Mogollón, la verdad es que es ideal porque como es toda una pista, va muy bien para ir en bici. Incluso va a tener niños, me encanta, o sea, hay un tráfico. Creo que esa ruta de Marco Gondale hacerla con bici andando. Soy casi como exclusivo, el único peregrino youtuber andarino. Desde este puente hay una vista muy chula de lo que es el paisaje semiárido, los Badlands. Muy bueno. Va muy alto este viaducto, bastante. Lleva un poco un hilo de agua. No sé si es el Mula, pero bueno, me ha impresionado. Anécdota de la zona, trobarnos y avanzarnos, es Mavansen, yo estaba a avanzar, anécdota trobarnos. Y la es que es una experiencia familiar que es muy china con... Son un grupo de amigos que ya han hecho varias sortidas y anem fent vies verdes de diferentes llocs. Son tres etapas. O... Tres etapas. ¿Tú aguantarás? Sí. Sí? ¿Cómo vas? Bé. Sí. Súper cansat. ¿Estará la experiencia? Sí. ¿O estás odiant ya a tus pares? No. Bueno, que han de començar, bueno, no tenia un dia amb 23 quilòmetres. No, 26. Ah, no, 25. Pues 25 quilòmetres. Crec que és un nom treve familiar, clar. Sí, l'hem inventat nosaltres. Sí, que bé. Molt bé. Mama! Solíssim. Van començar amb 4 o 5 anys. Bueno, jo vaig començar amb la bici als 2 anys. Bueno, vaig. A punt de fer 3. O sigui que tindré unes cames fortíssimes. Però fa molt vent i ens cansem una mica, eh? Anem. Vinga, sort. Bueno, són molta més gent, eh? O sigui, són una gran valla. Anem. Hola, gràcies. Es fantástico, así que es esta actividad. Yo me espero porque voy a salir de YouTube. Ah, vale, sí. No ve.
No es una competencia tampoco. Ya estoy llegando a Mula y a la entrada me recibe la casa de la sultana, que es así como un rollo nazarí. Es de finales del siglo XIX, entonces más bien sería dentro del estilo modernista, esta corriente que hubo de copiar estilos de estilos. Y bueno, pues puede engañar, ¿no? Sus arcos lobulados y su cúpula, sus torres almenadas. Pero es muy bonita, me ha gustado, sí, sí, como recibimiento. Me quedaría bien ahí. Hola, caballito. ¿Qué tal? Qué guapo eres. ¿Tienes flequillo como yo? En la entrada de Mula, antes de llegar, hay un yacimiento romano, el de los Villaricos, que me ha encantado verlo para darle más variedad cultural a este Coche Cultur. He llamado y me ha dicho que no está abierto hoy, solamente se hace la visita con guía y hasta ahora solamente es domingos. Solo domingos. Hoy es sábado, así que no había posibilidad y me quedo con las ganas. Estoy alojado ya en el hotel rural, pero ¿cómo he llegado hasta aquí? Bueno, han pasado varias cosas. La primera es que cuando he llegado al Mula, he visto que desde el centro de Mula hasta este hotel tenía aún casi 4 kilómetros por recorrer. He comido muy bien, me han atendido estupendamente, el local está reformado, con gente joven atendiendo. Y los platos estaban exquisitos. Me he tomado unas croquetas de chipirones en su tinta con un alibali ahumado con brasa, envolviéndolo con una brasa. Buenísimo. Y después quería comer carne y finalmente me he decidido por el ciervo, que estaba en una salsa de calabazas, setas. Bah, estaba buenísimo. Súper bueno. Y finalmente de postre una base de cítricos, tenía una bola de helado, frambuesas, manzana verde y tenía una sopa de jengibre. Entonces, le da unos sabores muy potentes. Pero me ocurre que es sábado de vigilia, ¿no? Y hoy es festivo y cierra todo. Entonces no voy a ver ni ningún museo, ni voy a ver ningún monumento, nada. El personal del restaurante me llamó un taxi que llegó enseguida y ya pues me ha traído. La cita se llamaba Paco, que ha sido muy simpático, mucho, y hemos hablado por el camino y ya he llegado al hotel. El hotel está retirado en el campo, el personal que atiende ha sido muy amable. Y un poco les he contado pues cómo yo llegaba hasta aquí y tal, porque no vienen peregrinos y entonces pues es un poco novedad. Y finalmente, una buena alegría, porque ellos van a bajar hoy a la misa de las 8 de la tarde, que es justamente en un sitio donde yo quería visitar, el Real Monasterio de la Encarnación, y la misa se hace en la iglesia, a la cual pues podré ir y ver al menos cómo es esa parte del Real Monasterio, ya que en este sitio se conserva una reliquia importante para el mundo religioso y católico, que es una santa espina de la Pasión de Jesucristo. Con todo este rollo, me voy a vestir. ¡Ey! ¡No miréis! Con Fina, Alex y Antonio, están en el molino y han tenido el detalle de que me han invitado para ir con ellos a la misa. Entonces estoy muy agradecido. Vamos por la zona antigua del pueblo, que está medio caída toda. Pues antes estaba destapado, por ahí bajaba toda una acequia de agua. Y ahora dile, vamos al santuario de las Clarisas.
santuario de la Encarnación. Y ahí está el Cristo resucitado, mañana lo sacan en procesión y esta noche hacen la misa del resucitado. Este monasterio se dice real gracias al mecenazgo de Juan José de Austria y la posterior aprobación de Carlos II. Se empieza a construir en el siglo XVI, pero será sobre todo a lo largo de los siglos XVII y XVIII cuando se finaliza. Ahora lo llevan las clarisas, son de clausura y tiene todas las partes, ¿no?, que tendría ese monasterio, ¿no?, con su refectorio, su hospedería, que antes era hospital, y me he enterado que allí me podía haber alojado. O sea, estaría ahora súper céntrico. Ay, bueno, me hubiese gustado visitar todo el conjunto, pero yo esto no lo sabía. Así que aquí hay que venir con tiempo o os recomiendo que miréis bien los horarios, porque luego si os interesa esto, os podéis encontrar con que os quedéis a medias o sin nada, como yo. Voy a dar una vueltecita y ya llamaré a mi taxi, a Paco, y me voy a dormir. Paco, el taxista que me ha salvado la vida al mediodía y también ahora a la noche otra vez. Así que yo también he renacido esta noche. Encantador, Paco. O sea, muchas gracias. Y además, es un buen conversador, nos contó un montón de cosas. Cualquier cosa que haga falta, aquí está. Aquí en Mula hay un montón de cosas más que él me ha explicado, sobre todo a nivel arqueológico. Está muy bien. Pero falta aún explotarlo un poquito más de cara al turismo. Así es. Y bueno, encantado. Bueno. Muchísimas gracias. Venga, Paco. Venga. Buenas noches. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches. Fina, otro besito. Tuvo la visión del niño, Jesús de Belén, se le apareció. No te puedo ir a ser corta. Estoy contento. Sí. En la historia y sobre el turismo. Guapa, guapa, guapa. We'll be right back.